1200 años. Hace 1200 años el rey Salomón, maestro de todos los genios, me aprisionó en esa botella. Para mí, este es el gran momento de mi libertad. Para ti, este es el gran momento de tu muerte. ¿Mi muerte? ¡Tu muerte! En un momento dejaré caer mi pie sobre ti. ¡Insecto! ¡Gusano! ¡Eso es lo que eres! ¡Rey de los genios! ¡Yo te saqué del mar! ¡Abrí la botella y te dejé salir! ¡No puedes ser desagradecido! ¿Desagradecido? Los esclavos no son agradecidos. ¡No cuando son libres! Escucha. Al principio de estar en la botella, juré que enriquecería al que me devolviera mi libertad perdida. Pero según pasaron los años, mi prisión me tornó vengativo. Y entonces hice un nuevo juramento. Juré entonces que haría cenizas a quien me sacara de esa botella. ¿Estás listo? ¡Espera! 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 ¡Genio! ¡Antes de morir! ¡Puedo! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡Hazla! ¿Cómo es que tú, grande como una montaña, podías caber en una botella que cabe en mi mano? Nunca estuviste en ella, ¿verdad? ¡Claro que estaba! ¡No te creo! ¡Estaba! ¡Eres un mentiroso! ¿Te atreves a dudarlo? Si voy a morir en un momento, no tengo que halagarte. Y digo que es imposible. ¿Imposible? No puedo creerte. ¡Cuidado! Jamás te creeré. ¿Jamás? Y nada me hará cambiar. ¡Nada! ¡Nada! A no ser que lo vea yo con mis ojos. Entonces antes de morir verás con tus ojos que para mí nada es imposible. Lo creerás cuando lo veas. Ahora te arrojaré de nuevo al mar. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¿Solo porque eres mayor que yo querías vengarte? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! No conseguirás que haga tal cosa. ¿Dejarte salir? Te voy a echar al mar, genio. Estarás allí para siempre. No, no, espera, mi amo, espera. ¿Qué has dicho? Que tú eres mi amo. No te creo. ¡Tú eres mi amo! ¡Déjame salir y te concederé tres deseos! ¿Tres deseos? Tus primeros tres deseos serán realidad. ¿Lo juras? ¡Lo juro! ¿Por el rey Salomón, maestro de todos los genios? Por el rey Salomón, maestro de todos los genios. Un juramento que no puedo romper. ¿Y no me gritarás ni amenazarás? ¡No! ¿No qué? ¡No, amo! De acuerdo. No me hagas mucho ruido ahora. Antes me asustaste. Estoy hambriento. Y no pienso con mi estómago vacío. Ojalá hubiera aquí las salchichas que hacía mi madre. Tus salchichas, mi amo. Ese fue tu primer deseo, amo. Te queda un par. Dímelos. No me apresures. Tengo que ser cuidadoso. Dos más. ¿Sabes lo que deseo? Dime dónde está mi amigo Amén. Para conocer eso debes tener el ojo encantado. Dame ese ojo. Puedo llevarte donde está, pero ni siquiera yo puedo robarlo para ti. ¿Robar? Ah, yo puedo hacerlo.
¿Has robado alguna vez? Ya lo creo. Un anillo, una llave, dinero y la fuerza de un genio. Y la lengua de un león. Pero quien consigue el ojo encantado de la frente de la diosa no debe ser un ladrón ni un valiente, sino un héroe. Pues yo seré ese héroe. ¡Vamos! ¡Agárrate de mi pelo! ¡Acuérdate! Este no es todavía mi segundo deseo, ya que debo ayudarte. ¡Sí, amo! ¡Genio! ¡Genio! ¡Tengo miedo! ¡Vaya un héroe! Del mundo. ¿Este mundo tiene techo? ¡Claro! Sostenido por 7 pilares. Y los 7 pilares descansan sobre los hombros de un genio cuya fuerza no puede calcularse. Y el genio está sobre un águila, y el águila sobre una bola, y la bola sobre un pez que nada en el mar de la eternidad. La cumbre más alta de la montaña más alta del mundo, donde la tierra se encuentra con el cielo. Y allí está el templo del amanecer, y en el gran salón del templo está la diosa de la luz, y en la frente de la diosa está el ojo encantado. Puede ser ladrón y héroe, todo a la vez.